Hi, Jenny. How Hi. are you? I'm happy. I'm happy you're happy. Yeah. Very nice. Nice to see you, Jenny. Thank you. Le ganamos a Carlos, mire. Yes. A Charlie. Ya van a entrar. Sí, ya no tarda. ¿Me escucha bien, Jenny? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Cómo le ha ido en estas 2 semanas de descanso? Semana, ¿cuánto descansamos? Dos, ¿verdad? Una diría yo, creo yo que solamente una, pero Sí, tranquila, ¿verdad? gracias a Dios, sí. Bien rápido Sí. pasa. Sí, los primeros días me costó dormir ¿En porque serio? estaba, sí, yo estaba, no. Pero sí. Está Bueno, bien. sí. Pero mire, aquí estamos ya de regreso. Gracias a Dios, sí, ahí estamos, otra vez para seguir aprendiendo más. Así es, very good. Sí. Mire que estaba viendo que prácticamente seguimos la mayoría, ¿verdad? Creo que sí. Solo Pau y Marisol. Sí, no sé quién no van a estar hoy. No nos dijeron. Sí, pero sí, la mayoría estamos bien. Okay. ¿Qué tal Ya, en el para. colegio? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, sí, todo bien. That's Ahí nice. estamos, sí. Siempre con los chicos, ¿verdad? Sí, ahí estamos, siempre. Pero siguen en línea. Sí, todavía en línea, sí. Hasta que Sí. nos indiquen cuándo van a estar los niños. Sí. Más ahorita, ¿cómo estamos? Sí, la verdad que creo que sería lo ideal terminar así. Sí, pero ¿cómo? Las Claro. directrices, ¿verdad? Hay que obedecer esas directrices Y también. así es, sí. Que nos dan por todos lados, porque hoy. Por todos lados, realmente. Sí. Sí, Jenny tiene razón. Pero usted no Pero tiene está. niño, Jenny. No, no tengo. No, no tengo. Very nice. Sí, todavía no. Está Sí. bien. Sí, no, ahorita estoy disfrutando a mi sobrina, que acaba de nacer hace 2 meses. Ay, ¿en serio? Sí. Ay. Sí, ahí está la muñeca de nosotras. Sí, claro. Ay. 2 meses, está chiquita. Sí, ni parece chiquita, mira qué grande es. Ah, de veras. Sí, es grande. Ay, no. Y a Ede y a Jasmine ya casi, ¿verdad? Y así le va a tocar allá, sí, el próximo mes creo que es. Yo Próximo mes, creo que si me no habían me. dicho septiembre, creo. Ajá, sí, va todo. Ajá, le falta Sí, todavía. un poquito más del mes. ¿Logra Sí. terminar este? Primero Dios. Sí. Sí. Jenny, regáleme un minutito. Oye, ya regreso. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono, pero ya regreso. Okay. Mi Jenny, me encantan las clases. De veras, mi amor. Vaya, hágale para allá que yo voy a empezar.
Hola, dice Gladys Richard. Hola, Chilito. Hola, Richard. Mando agua está. Good evening. Good evening. Hello, Charlie. Hi, Roxy. Hi, Laura. Hello, me. Welcome. Charlie, le ganamos con Jenny. Sorry. Es que no pude entrar al principio, no pude entrar a la primera. Entonces tuve que volver. Good evening. Hello, Mari. Hello, hello. How are you? Aquí vamos a seguir dando guerra un poquito. Tenga. Sí, dice Laurita. Oh my goodness, qué bueno verles de verdad. Ay, muchas gracias. Igual de mi parte estoy muy contenta porque de verdad que ha habido una afinidad bien bonita y creo que usted pues nos está enseñando bien y lo importante es que nosotros nos sintamos bien para adquirir ese conocimiento. Así es. Que gracias a Dios está con nosotros un módulo más. Sí, esperemos que muchas gracias. Sigamos juntos. Gracias por aguantarnos. Ah, no, eso es costo extra. Tengo miedo, tengo miedo. No, ¿sabe qué, Marín? Se me va a salvar un módulo más, ¿sabe? ¿Por qué? Porque el pasado lo vamos a ver hasta el 3. Ay, pero no puede ser estudiar. Así que prepárese igual, usted vaya preparándose. Sí, para ir estudiando. Ay, señor. Claro. Mis Jessie, nos han, me han cambiado mi apellido porque yo he puesto ahorita Hernández, pero no sé si se lo han cambiado en la nueva lista. Permítame. Escobar Hernández la tengo yo. Ok. ¿Está bien? Sí. Ok, sí. Jenny Marisol Escobar Hernández. Uh-huh.
Hello, Chiqui. Hi, good night. Good evening, I'm sorry. That's okay. Ya se me olvidó todas las clases. Así como que ya se va, Chiqui, acaba de entrar, Chiqui, no se vaya. Yeah, me voy a dormir. Oh, buenas no. Mire qué bonito lo que tiene atrás. Dice, welcome, thank you. Welcome to my classroom. Well, this thank is you. I know classroom. That's yes. A very nice classroom. Thank you. Thank you. Thank you. It's very nice to have you back in class, Chiqui. Thank you, miss. Very I'm good. So happy to estar con usted. To be with me. Yeah, this very is my good. Spanglish. This is my Spanglish yeah, that's class okay. For you. Estamos calentando motores todavía. Yeah. Don't worry about it. Hi, Jazz. Okay. Hi. How are you? ¿Cómo vamos? Con un poquito de sueño. Me imagino, yo sé. ¿Cómo va la bebé? ¿Todo bien? Creo que me quedo dormida en cualquier lado ahorita. Yo sé lo que es. Así que no se vayan a asustar si no les contesto rápido. Ok, Jazz, no se preocupe. Ya iba a preguntar yo por don Ede. Hi, Ede. Ahí está. Aquí estoy. Very good. Hi, Hi. Excellent. Very good, guys. Ok, igual ya son las 8:03. Pues no han de tardar los demás compañeros. Igual vamos a dar inicio. Yo sé que ya venimos del grupo previo, ¿verdad? Al curso previo, pero igual son parte de los requisitos, dar los lineamientos generales, ¿verdad? Del curso, del programa, de mi persona, y darles la más cordial bienvenida igual a este básico o beginners 2. Así es que igual, así es que me van a tener un poquito de paciencia. Yo sé que ya conocen los lineamientos, pero no está de más recordarlos, ¿verdad? Permítame que estaba viendo aquí. Ok, entonces, ay, tienen compañía ahora, Mari. Very good, that's okay. That's okay. Okay, guys, entonces vamos a iniciar. ¿Verdad? Ustedes ya conocen mi nombre, Jessica Cerritos. Estamos para servirle, ¿verdad? De verdad que esto es fuera de los lineamientos, pero igual, nada más decirles que para mí es un placer enorme estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Compartiendo un poquito de lo que conocemos y con el grupo que es very nice to work with. Así es que vamos a seguir aprendiendo un poquito más, un poquito cada día, ¿verdad? Y ustedes saben que cuentan conmigo en cualquier necesidad de la plataforma, de preguntas. Ya pues ya nos conocemos y eso también ayuda, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, usted solo levanta la manita y me dice, ay, no, teacher, yo no entendí, o please repeat again, ¿verdad? Entonces, no se preocupe que yo estoy acá para apoyarles, ¿verdad? Así es que eso antes de darles los lineamientos generales. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para empezar a compartir los lineamientos de esta forma, ¿verdad? Así es que ahí van a ir conmigo. Leyendo un poquito, ¿verdad? Así es que aquí tenemos ya lo que serían los datos generales, obviamente, del curso, ¿verdad? Acuérdense que estamos en English for Work Program. Esto es así se llama el programa Inglés Nacional para el Trabajo. It's Basic Module 2. Ya no dice uno, mire qué bien, ya pasamos al 2, super. All right, so that's very, very nice. Y obviamente su servidora, ¿verdad? Así que aquí estamos. That's me, por los que no me conocían, esa soy yo. All right, un poquito de información sobre mi persona, ¿verdad? Si es que igual, creo que ya les comenté la vez pasada, tenemos ya un buen rato de estar ayudando al conocimiento del idioma con otros grupos, otros compañeros, ¿verdad? Desde hace 22 años más o menos, venimos dando un poquito de guerra por ahí, ¿verdad? Si es que nada más para que ustedes conozcan un poco de los facilitadores. De hecho, esto es como para compartir y que ustedes, todos los participantes, tanto de este grupo como de cualquier otro, sepan quién está a cargo de ustedes, ¿verdad? Entonces, todos los compañeros igual tienen una reseña así, ¿verdad? Así es que ahí está un poco de mí. All right, luego seguimos acá. Esos son los requerimientos y vamos ya
a entrar en materia donde decimos requerimientos para estar acá en las clases. Tenemos que recordarles, por favor, de usar o colocar su nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿verdad? En este caso, nadie aplica para el segundo punto, donde dice en el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Ninguno de ustedes son oyentes, todos están registrados de la forma que tienen que estar, ¿verdad? Así es que esto no aplica para ninguno de ustedes, ¿verdad? Así es que no se preocupen. Cámara encendida durante toda la sesión, igual ustedes ya saben ese requisito, ¿verdad? Que no es parte de ni mía ni de la institución, sino que viene directamente del INSAFOR, ¿verdad? Donde tenemos que tener nuestras camaritas encendidas con dos propósitos. Uno es saber que es Gloria Maribel, ¿verdad? La que está detrás de esa cámara todas las noches de 8 a 10 de la noche. Y la otra porque pedagógicamente es mucho más fácil saber quién está detrás de cámara, ¿verdad? Entonces, igual ustedes son docentes y saben lo que es de repente no saber con quién hablo, ¿verdad? Y no saber si hay alguien detrás de esa cámara. Así es que sí es importante para nosotros como docentes saber quién está detrás de la cámara y no solo por conocerles, ¿verdad? Sino que obviamente cuando estamos explicando un tema, yo puedo ver si de repente Chiqui le hizo así y yo digo, ah, bueno, sí, quizás no me entendió y lo voy a volver a repetir o le puedo hacer directamente la pregunta, ¿verdad? Chiqui, estamos bien, estamos entendiendo bien. Solo déjeme darle la bienvenida a Adita y a Damari. Hello, hello. Hi. Y a Dilio y a Michelle. Ay, ay. Ay, mi. Ana, Dios mío, ya entraron todos. O sea, Cristian, Jovel. Hello, mi. Very good. Okay, hi. Welcome. Hi, Charlie. Excellent. Very good. Adita, qué alegre tenerla, Adita. Ay, mis Adita. Solo que tiene el micrófono apagado, Adita, pero yo sé que me está diciendo que está contenta. Llegó la sensación, la mija Adita. Thank you very much, mi querida Adita. Excellent, ¿verdad? Entonces, ahorita por los compañeros que se acaban de unir, igual estamos repasando un poco sobre los requerimientos o los lineamientos del programa. Igual recordar de minimizar el sonido ambiente lo más posible en el caso que usted puede tener el micrófono abierto, solo esté sabedor o sabedora que lo tiene abierto, ¿verdad? Y siempre, si usted vive solo o sola, pues quizás no hay como mucho problema, pero si de repente hay más gente a su alrededor, en su entorno, entonces tenerlo apagado, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Así es que eso siempre es importante. Y esto para mí es súper importante, el punto que está acá, la participación activa. Beita, hi Beita. How are you? Nice to see you. Esto de la participación, thank you Beita. De la participación activa, ustedes saben que es súper importante, vuelvo y repito, ustedes son docentes y saben la importancia de este punto que está acá. Y ustedes saben que los hago participar, ¿verdad? Así es que de repente es así, pues ni modo, a Mari no le gusta el pasado, pero le voy a preguntar el pasado, ¿verdad, Mari? etcétera, etcétera. Que sabemos, es sumamente importante. Very good. Luego acá, igual me paso para acá y tenemos la asistencia de sus clases es del 100%, ¿verdad? Acuérdense que estamos gozando de becas que son obviamente brindadas por el INSAFOR y el requisito es la asistencia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar acá en clase todos los días de 8 a 10 de la noche. De repente yo sé y entiendo que el horario se vuelve un poco pesado, especialmente después de un largo día de trabajo, pero ese es el único requisito que se pide de ustedes, ¿verdad? Que esté acá de 8 a 10 de la noche. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, ¿verdad? Eso también es importante. Yo sé que no tuvimos problema con eso el módulo pasado, ¿verdad? Ustedes estaban, todos se conectaban de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? De repente surgen inconvenientes de internet, pero eso es diferente en el sentido que yo sé que no es que Laurita dijo, ay, no, ya me quiero ir a dormir, y a las 9 se fue, y ya no regresó Laurita, ¿verdad? Yo sé que no, Laura, no lo digo, perdón, Laura, no lo digo por lo que pasó la vez pasada, ay, qué pena. I'm sorry. I'm
ejemplo ahorita hoy. Ah, entonces, igual, yo sé que... lo que no se debe hacer. Resistencia, recuerden, para Francisco, no, perdón, para Cristian. Cristian no estuvo con nosotros el módulo pasado, ¿verdad, Cristian? Hola, buenas noches. ¿Verdad que Cristian no estuvo con nosotros el módulo pasado? No, es que no me querían, por eso no estuve. ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Pero ya lo quieren, Cristian, no se preocupe. Entonces, sí, igual, comentarle, ¿verdad? Y recordarle a los demás compañeros, pero siempre tomo asistencia 3 veces en cada sesión. Uno a las 8:05 de la noche para darle chance a los demás compañeros que se agreguen a la clase. Otro a las 9 y más o menos casi 5 a las 10 se vuelve a tomar la última asistencia, ¿verdad? Eso es para asegurar que usted estuvo durante toda su jornada de 2 horas. Igual, esto es importante, se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener la cámara encendida. Así es que, por favor, cuando se vaya a tomar la asistencia, please, 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 tiene que tener su camarita on. Igual, tenemos las sesiones 1 a 1, ¿verdad? Cada participante es asignado 10 minutos al finalizar la clase, para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga para conmigo sobre las clases, sobre el tema, ¿verdad? Y esto que está acá, compañeros, yo sé que de repente surgen cosas, pero solo recordarles los permisos, no hay permisos en el programa, ¿verdad? Entonces, de repente usted me puede decir, teacher, mire, yo no voy a estar. Yo no le puedo decir, sí, Beita, no hay problema, la veo mañana, ¿verdad? Por decir algo, sino que es el hecho de recordarles que su compromiso es de estar acá de 8 a 10 de la noche todos los días, ¿verdad? Si hay alguna forma que usted pueda estar, por favor, hágalo, ¿verdad? Entonces, eso, es importante recordarles esta situación acá, ¿verdad? Cuando, solo regresar a este punto de las sesiones, acuérdense que vamos casi que por orden de lista, y voy a hacer la excepción porque el módulo pasado, Adilio, se me salvó de la... Eso era una mentira, y eso de los 10 minutos. Adilio, hoy usted se queda conmigo, oye, y mañana se queda Adita. Okay. Para que ya vaya planeando esos 10 minutos extra. Esta semana igual, hoy se queda Adilio, mañana Adita. Chiqui, usted sería el miércoles. Charlie, usted sería el jueves. Y Cristian, usted sería el viernes. Solo es una vez al mes, ¿verdad? Son 10 minutos y de repente son importantes para que usted aproveche cualquier, o pueda despejar cualquier duda o alguna pregunta que usted tenga sobre los temas, ¿verdad? Así es que, Adilio, hoy no se me escapa. Very good. Tareas y evaluaciones. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Acuérdese que ustedes ya saben cómo trabajamos, las tareas son diarias, les recomiendo que las tareas las haga diariamente para que no sienta que son 5 tareas al final de la semana, ¿verdad? Si no, se me va atrasando. Entonces, eso es importante. Igual, si usted de repente sacó un 60%, 70%, usted puede volver a hacerlo, no hay ningún problema, especialmente si de repente usted hizo la tarea antes de la clase y sacó un 60%, y después de la clase usted dice, ah, es que ya entendí, ¿verdad? Entonces usted puede regresar y volverlo a hacer porque ya tiene como un poco más de conocimiento sobre X tema y usted dice, oh, sí, ya puedo hacer la tarea mejor. Entonces sí es un 80% arriba. Las tareas todas se encuentran en la plataforma justo y se le recomienda hacerlas después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a medianoche, ya que es registro enviado a INSAFORP semanalmente. All right, así que yo reviso el sábado, ¿verdad? Para ver cómo van. La fecha límite para terminar el examen de medio curso, en este caso nos va a tocar viernes 30 de julio antes de la medianoche.
¿verdad? Y de hecho ese día sería nuestro último día y luego entramos a la semana de vacación. Sí. Tenemos que tener eso en cuenta. Luego la fecha límite para terminar el final exam sería viernes 20 de agosto, igual antes de la medianoche. El manual, ustedes ya saben, se puede descargar en la plataforma, ahí está. Igual no utilizamos material de terceros, ¿verdad? En ninguna sesión. Así es que eso es igual para que ustedes lo sepan. Me parece que hoy también mandaron el manual al grupo, ¿verdad? Entonces, igual, ¿lo tienen en la plataforma o lo tienen en el grupo de WhatsApp? Que me parece que todos están. Así es que ahí lo puede descargar igual. Ok. Luego, para la plataforma Zoom, usted sabe que tenemos un botón de silencio, mute, el microfonito, para que tenga, bueno, así como están todos ahorita, ¿verdad? La cámara, igual, el icono de la camarita, tenemos el chat, el breakout rooms, lo que son los salones pequeños, que esos los hago yo, ¿verdad? Y dentro de los breakout rooms hay un botoncito que puede apretar para pedir que yo entre a su grupo en el caso que tenga necesite ayuda, ¿verdad? Así es que igual por ahí está, para que cualquier cosa, si yo no he entrado a su grupo, de repente Damari tiene una pregunta y ya busca el botón y ya me manda a llamar y yo llego rápido. All right, guys. Prácticamente esos son los lineamientos generales, ¿verdad? Así es que no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. No, no questions. Uy, ¿por qué están tan callados por ser el primer día? Ok. Está bien. Igual es nada más agregar a los lineamientos que están ahí. Dígame, Mari. Con la plataforma, hola, hola. Con la plataforma ya está, media vez nosotros nos inscribimos en el módulo 1, ya la podemos usar con el módulo 2 sin inscribirnos. Tuvo que haber llegado ya como el acceso para el básico o el principiante módulo 2, Mari. En WhatsApp. ¿A su correo? No. Al correo. Sí lo enviaron también en WhatsApp, Miss, pero yo ingresé y automáticamente ya dentro de mi perfil del anterior, con el mismo correo y contraseña, ya estaba cargado el nuevo módulo. Entonces ya no tuve que hacer nada más. Revise, Mari. Revise y cualquier cosa me dice. Oye. Ok, gracias. All right. Very good. Thank you. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda hasta ahorita. ¿Estamos bien? Hermana Adita. Dígame, Adita. Tiene su micrófono, Adita, apagado. Yo me asusté el día de la reunión cuando no la vimos. Vaya, dije yo, ya no va a ser mi Jessica, ya no me va a ayudar. No, Adita, aquí estamos. Lo que pasa es que ese día son los lineamientos generales de todos los cursos, de todos los participantes, ¿verdad? Entonces, por esa razón no estábamos por ahí, pero sí, aquí estamos, Adita. Qué bueno, eso sí que me ha dado una gran alegría porque usted me ayuda. Vaya, sí. Bueno, ya sabe, aquí estamos para servir. Hasta me ayudó a llenar lo último, ¿se acuerda del encuesta? Claro que sí, no se preocupe, sí, aquí todos le ayudamos, sí. Oye. Muchas gracias. Very good. Mi Adita, Charlie fue el que le ayudó también. Sí, Charlie nos ayudó grandemente ese día. Ah, es cierto. Sí, ya me acordé. Very good. Thank you very much. Thank you, Adita. Very good. Okay. Y luego nada más para terminar con los lineamientos y los, ¿cómo decimos nosotros? Oh, my goodness, se me olvidó. Igual las normas de convivencia, ahí está. Aparte de las que ya mencionamos, solo recordarles igual, ¿verdad? Yo sé la hora a veces es un poco difícil, tal vez no hemos terminado de cenar o no hemos cenado, pero de repente si no sé, Adilio está ahí con un par de pupusitas o un tamalito, de repente a mí se me va a olvidar explicarle bien el tema del presente simple, ¿verdad? Porque voy a estar así como, ay, qué rico se ve ese tamal, ¿verdad? Así es que igual
tener esa, ¿verdad? Esas precauciones, ¿verdad? Eso igual con, sí, con nuestro vestir, ¿verdad? De repente sé que estamos en la comodidad de la casa, pero estamos en clase, ¿verdad? Así es que igual usted no llegaría a la academia sin camisa, los caballeros, ¿verdad? Entonces sí, como tener ese cuidado. Yo sé que no tuvimos, sí, ninguna de ese tipo de situaciones con ustedes el módulo pasado, pero igual no está de más decirlo, ¿verdad? Así es que eso. Y luego nada más como para terminar, igual ustedes ya saben mi forma de trabajo, me gusta que participen, que participemos, ¿verdad? No tenga ni pena ni temor en equivocarse, para eso estamos aprendiendo, ¿verdad? De lo contrario no estaríamos aquí. Entonces todos estamos en este mismo barco, navegando a esa misma dirección, entonces lo importante es que nos apoyemos mutuamente. Aproveche el grupo porque ustedes todos se conocen y esa es una gran ventaja. No, sí, es cierto. Gente que usted no conoce y de repente diga, ay, pero ¿y si ella me cae mal? Ay, pero ¿y si ella se burla? Ay, pero ¿y si ella o si él me ve feo? ¿Verdad? Porque no sé qué es, ¿no? O me siento incómoda o incómoda, ¿verdad? Al contrario, esta es una gran familia, aprovéchelo, porque sí, sí. El grupo es unido, el grupo es bonito y sí, pues todos se conocen y tienen la confianza, ¿verdad? Así es que sí, siempre apoyándonos, eso es muy, muy importante. All right? All right. Very good, guys. No sé si tienen preguntas al respecto, inquietudes sobre qué va a pasar en este módulo 2. No sé. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, como solo tenemos a Cristian Jovel, que se nos ha integrado esta vez, le vamos a pedir a Cristian que nos cuente un poquito sobre él. Yo sé que ustedes igual lo conocen, pero yo no. Así es que, Cristian, le dejo el micrófono. Cuénteme un poquito sobre usted, ¿verdad? Para conocerle un poquito más. Cristian, no le escucho. Buenas noches, ¿me escuchan? Hoy sí. ¿En inglés o en español? No sé. Como usted quiera. Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Cristian. Bueno, la mayoría de ustedes me conocen. Y tengo 3 años de trabajar con ustedes ahí en el Colegio Nuevo Pacto. También tengo experiencia en otras áreas, ¿verdad? También. Y es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí, ¿verdad? En este curso. Me uní hasta el segundo módulo porque en el primero no sabía que estaban en clase. Simplemente eso. All right, Christian, very good. Thank you. All right, so nice meeting you, Christian. Thank you for being in class. All right, guys, so we're going to begin. I think we are missing. Voy a pasar la primera asistencia ahorita antes que nada. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Yes. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. A Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Jasmine Jamiler Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. ¿Por qué hasta el final? Sí, no sé. De hecho, hoy hay varios cambios, ¿verdad? Porque antes estaba, sí, Jasmine, antes de Nilsson y hoy no. Hoy están bien separados.
Pero solo en la lista, solo en la lista, no se preocupe. All right. Very good. Okay, guys, so we're going to begin. Todavía nos falta dos compañeras, Edith Lorena y María José. All right, espero que se logren unir en el transcurso de la primera clase. All right, guys, si no sé si ya tienen impreso o en físico su manual. Sí. ¿Ya? Yeah. Excellent. Yes. Not yet, miss. Not yet, yeah. What happened? Hoy lo entregaron, hoy lo entregaron en el colegio. Ah, very nice, super, all right, ok, no se preocupe, Damari, igual yo lo comparto, usted lo va viendo ahí, no hay ningún problema, all right, very good, guys, ok. So ya hacen entrega el... ¿Hola? Ya hacen entrega el día de mañana, díganle a los compañeros. Ah, bueno. All right, that's good. Ok, guys, let me just show you this here. Okay. All right, guys, so this is the one, Students Manual Beginner. All right, so this is Module 2. Okay, so this is what we're going to study today. Igual ustedes ya saben, el libro está dividido en 4 unidades. Es una unidad por semana que logramos estudiar. Así es que la primera unidad, que sería de este lunes, ahorita hasta el viernes, vamos a hablar de Work-Related Events. Unit 2, Ongoing Activities at the Workplace. Unit 3, Scheduled Events at the Workplace. And number 4, Tech Support. Okay, so these are the 4 units we are going to study on this Beginners or Principiante 2. All right, so we're going to begin with Work-Related Events. Now, what are we going to look for on this unit? We're going to look for these competencies. Describe regular activities in the workplace. Describe everyday situations. Identify requests for specific personal finance information. Talk about financial information and work perks. Scan specific information fields in an informative document. No se preocupe cuando ve tanta palabra y dice, entonces, don't worry about it, okay? We are going to talk about simple present here, okay? Now, ¿qué gramática vamos a ver dentro de esta unidad para lograr estas competencias? Vamos a ver esto. Vamos a recordar el presente simple, all right? Lo cual me parece genial porque después de una semana o dos que hemos descansado, y no quiero ni preguntar si han estudiado, porque espero que la respuesta sea, claro, miss, of course. Eso ni se pregunta, ¿verdad? Hemos estudiado tanto, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad que sí, Mari? Yo sé. Igual, vamos a hacer un super review toda la semana del Simple Present. Y vamos okay. a hacer un par de listenings ahí y todo. Entonces, vamos a ver Simple Present en la primera semana. En la segunda semana igual vamos a ver frequency adverbs, commands y el uso de have to and need to. Luego en la tercera semana, después de vacación, vamos a ver present continuous. All right, so we're going to talk about present continuous. And then for number 4, we are going to use would like to, could and can. Entonces si se fija, si le damos así como un scan rapidito a lo que vamos a ver dentro de la gramática, es diferente a lo que se vio en el módulo 1. Acuérdese que el módulo 1 vimos el verbo to be, vimos los personal pronouns, las WH questions, tanto con el verbo be, con el presente simple, ¿verdad? Y esta vez iniciamos con presente simple y de ahí vamos como subiendo un poquito más, un escalón más, ¿verdad? Así es que sí necesito que estemos... en compás con todo, ¿verdad? Así es que aquí vamos. Vamos a ver, como ustedes fueron súper buenos alumnos y han seguido estudiando, ¿verdad, Laurita? ¿Verdad que sí? Siguió estudiando en las vacaciones que le dimos, Laurita. A ver. Me porté mal, mis. Se portó mal. No, no se preocupe, Laura.
Este es el primer día, es para review, para desempolvar de 2 semanas lo que no pudimos revisar, así es que no se preocupe, Laura, vamos a iniciar con usted. A ver, cuénteme, Laura, but in English, Laurita, what do you remember about simple present? Todo lo que usted se acuerde, Laurita, y no me va a decir nada, Laura, porque no voy a poder dormir esta noche. Ajá, Laura. A W question, where, when, who, what, where, creo que ya dije. No sé cómo se dice, para trabajar. ¿Para trabajar? De las respuestas, no lo puedo decir en inglés, sorry. De negative answer and yes, no question. Ay, sí, que me lo acaba de decir Laurita. Very good, yes, no question, súper bien. Ajá. Solamente de eso. Ok, perfecto. Suficiente, ya me recuerda. A ver, vamos a ver aquí. Bea. Hi, Beita. Hi, Beita. What else do you remember about simple present? When we use the third person, we add the consonant S. Okay. Somos auxiliares. Sí, da and das. Do and das, yes. Do and das. Me acuerdo qué más. Las W question. Sí. Que lo poníamos al inicio, ¿verdad? Exacto. Very good, Rita. Hi, María José. Ajá. Hello, eso. Okay, perfect. Very good. That's fine. Very good. A ver, Charlie, what else do you remember, Charlie? I remember W question, direction. Okay. Direction and how say the hour. How to tell time? Yes, very good. One more. Just a minute. All right, that's okay. That's fine, Carlos. Charlie, very good. Thank you. All right, guys, very good. Okay, so we're going to make a review of simple present. Okay, remember that when we talk about simple present, we talk about things or activities that happened every day. Okay, activities, for example, I take a shower, you go to the school, she has English classes, the bus is full, all right? So things that happen every day, all right, we use simple present, okay? For habitual actions, for daily routines, we use simple present. Now, remember that when we talk about simple present, we talk about I, you, siempre me da problema esto, no me veo los deditos, I, you, we, they, all right? ¿Y al verbo le pasa algo o no le pasa nada al verbo? Con I, you, we, they, ¿le pasa algo? Yes. ¿Le pasa al verbo? Sí. Cambia. To change. No. ¿Qué pasó? No. Ajá. Cuando hablamos de I, you, we, y they, what happens to the verb? No cambia. Nothing, exactly. No change. No change. It doesn't change. Very good. Okay. But when we talk about he, she, and it, what happens? Sí cambia. Si cambia, se cambia. Se modifica. Mari, se modifica. ¿A qué se modifica Gloria Maribel Mazariego Soriano? ¿De qué? ¿Ya le cambia el nombre?
De Morales. Ajá. Mari, ajá. De Morales. ¿Cómo? ¿Qué cambia cuando hablamos de he, she, it? ¿Qué le pasa al verbo? Se modifica, se le agrega el es. Sí, así como digo. Ejemplo, Benita. Teach, teaches. Ah, pero le agrego solo es. Y es. Y es. Ah, o sea que dentro del cambio, de esa modificación, hay tres modificaciones, ¿cierto? Una es nada más es. Sí, es. La otra y es. Y es. And the other one. Jenny, a ver, Jenny. Ajá, ajá. Y D. I-E-S. I-E-S. All right. I-E-S. For example, you say Roxana plays the guitar. Only S. Pero digo, Adita washes the dress. All right. Washes. E-S. And I say, Adilio studies English. I-E-S. All right. A ver. Jasmine. A ver, Jasmine. In which moment, when, Jasmine, I have to add ES to the verb? When the word, huh? When the word termina. Finishes? Finishes with Y. Uh-uh, uh-uh. And the other consonant. But ES, just only ES, no IES. Ah, ah. Uh-huh. I don't remember. A ver, no se preocupe. Adilio se acuerda. Ajá, Adilio. Ajá, Adilio, when we have ES. Le agregamos ES porque el verbo termina en cómo. ¿Cómo termina ese verbo? I don't know. Okay, that's okay. A ver, Michelle, ayúdenos ahí. No remember. All right. María José, qué alegre tenerla, María José. Very good. A ver, María José. Cuénteme, ¿cuándo le voy a agregar yo ES al verbo? ¿Cuándo termina cómo ese verbo? ¿En consonant? Ajá, ¿cuáles? ¿En? ¿En cuál, perdón? ¿Puede ser en? No. R. C. H. I don't remember. That's okay, María José. A ver, Adilio, ajá. C-H. C-H, ajá. Las demás no me acuerdo. That's okay, pero ya me dijo una. Roxana se acuerda, yo sé. Ajá, Roxana, ¿cuál es más? ¿En Y? No, en Y es para el I-E-S. E-C-H. Yes, S-H. Yes, yeah, S-H. Ya me dijo Adilio, me dijo C-H. Jenny, S-H. ¿Quién más me dice otra? W-S. Excuse S. Me. W-S. Ah, double S. Double S. X. X, ajá. And Z. O. Z. O. Z. Oh, yes. Oh, very good. Okay, guys. Ya va regresando ese conocimiento por ahí. No se preocupen. A ver, Ede. ¿Y cuándo? When do I have to add IES? Just don't tell him. Ajá, Ede. When do we have IES? Verbs ending in Y. All the verbs. And cuando el verbo termina en Y. Ajá. Todos, Ede. I think. Ah, okay.
O sea que cuando yo digo Chiqui plays the guitar, pongo P-L-A-I-E-S. No. No. Pero cuando digo Chiqui cries, digo C-R-I-E-S. No. A ver, le comparto aquí, le voy a compartir aquí, obviamente a Ede, pero es a todos, ¿verdad? Aquí, voy a escribir acá. Entonces yo digo así y digo así. ¿Cuál está bien? The second one. The second one, all right. Entonces, y este, al principio era así. Uy, al principio era así. ¿Y por qué no escribe? ¿Y por qué está transparente esto? Ahí está. Y este era así. Y entonces los dos terminan en Y, pero what happened? Hay una excepción. Solo se le agrega la... For the sound and the end. No, eso sí no va por sonido, Jenny. Porque termina. Ajá. Dígame, yo, ¿quién dijo yo, yo, yo? Antes de why hay otra consonante. Muy bien, very good, excellent. ¿Me escuchan? Sí. Yes. Very good, ok, sí. Exactamente, Michelle, very good, Michelle. Antes de esta Y hay una consonante. Pero antes de esta Y o de esta Y hay una vocal. All right? Entonces, no, este no va a llevar cambio. Este no, el play no. El cry sí. ¿Ok? Entonces, a este le vamos a poner I-E-S. ¿Ok, guys? Yes. All right. Yes. Very good. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer... una primera práctica nada más para que nos recordemos y luego ya empezamos a usar el manual. A ver, necesito que le tomen foto a esto. Tómenle foto a esto. Please. Y la mandan al grupo, por favor, para que Adita la tenga. Thank you, me. Thank you. Excellent. Very good. Thank you. All right, guys. So. No la puedo tomar. Ahí está todavía. No se preocupe. All right. Finished? So, guys, what are we going to do here? Lo único que va a hacer ahorita. Bueno, van a hacer dos cosas. Voy a dejar de compartir. You're going to do two things. Me parece que habían, creo que 20, más o menos, 20 verbos. 20, ¿verdad? Ok. A esos 20 verbos, lo único que quiero que haga es que si yo estoy trabajando con Roxana, entonces venimos con Roxana y decimos, ok, si este verbo lo ocupáramos en tercera persona, ¿cuál fuera su escritura? All right, solo le vamos a agregar S o le vamos a agregar S o IES. All right, ese es lo primero que van a hacer. Y luego, necesito que de esos 20, me escojan 6. Nada más 6. All right, uno por pronombre. Uno for I, uno for you, uno for we, uno for they, uno for he, uno for she, uno for it. Ah, pues son 7. Son 7, right? Y me va a hacer, ahí sí me va a hacer oración. Afirmativa, ahorita no quiero negatives, I don't want questions. I just want affirmative sentences. Ustedes escojan cuáles 7. ¿Ok? Son un cuarto a las 9. A las 9 los mando a llamar para tomar la segunda asistencia. All right, en lo que yo estoy entrando y revisando grupos. Creo que si en caso llegan a terminar antes, sigan practicando ahí. La idea es que you practice with each other. All right, guys, ¿entendemos lo que vamos a hacer? ¿Yeah? Perfect. Okay, guys. Yes, miss. Yes, yes, miss. Very good. Okay, guys, please open up your groups now.
Okay. Swim. Termina en consonant. Swimming. 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 Only thing en voz alta. You're thinking out loud. No. Mire, yo tengo duda con swim. ¿Qué pasó? No sé cómo te... Con swim sería... Swims. Sí, así es. Entonces yo digo, Michelle swims in the river. Ah, vaya, swims. Uh-huh. Ah, pues sería runs. ¿Qué lado me escucha? Sí. Study sería studies. Y ese va. Ajá. Uh-huh. Y ese no es study. I-E-S. I-E-S, right? I-E-S. Ajá. Studies. Studies. Ustedes me hacen trampa. No, ¿por qué? Quedaron juntos. Tristemente, dice la Yasmín. Ay, no, cuando yo vi dije, ah, no, quedaron juntos. Pero es la plataforma, así que I'm sorry. Ni modo. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? I'm sorry. ¿Cómo van? Pues ya en las oraciones. ¿Ya en las oraciones? Yes. Excellent, very good. Excellent, guys. Ok, cualquier cosa me avisan, ok. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Thanks. Hi, Diana. Hi, Maria Jose. Thanks. Hi, teacher. Hello. ¿Cómo van, niñas? Aquí vamos. Okay. Solo 7 verbos nada más. Ah, bueno, no hay problema. No, queríamos solo 7 verbos para las 7. Para las oraciones. Uh-huh. Sí, solo 7. De los 20 escojan cualquiera de los 20, solo 7. Ok. Dígame. Si se puede, you drive it at work. Pero con el you no, porque acuérdese que con el you no necesito cambio. Ajá, eso lo quería preguntar. ¿No? Ajá. Solo es el acuérdese. Sí, con el you el verbo queda igual. Uh-huh. Esa duda teníamos aquí. Yeah, very good, sí. Acuérdense que solo es para he, she, it. Ah, solo en el caso de she, he, y it. Sí, así uh-huh. es. Esa regla de la S, E, S, E, I, E, S solo aplica para he, she, it. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, para poner teacher, she paints... que ella pinta, ¿verdad? Sí, ¿o sí. ¿Qué significa paint? Sí, eso. Ella pinta en el museo. Ajá. ¿Cómo podría ser? She paints, paintes, algo así, ¿verdad? Paint. Solo paint, solo ese. She paints. Ah, okay. Paint. In the museum. Uh-huh. ¿Cómo dijo tú? She paints in the museum. Ok, gracias. Uh-huh. Very good. Museum. ¿Y okay. ya terminaron de ponerle la S o S a estos que están acá? No faltan. Ah, ok. Es que estábamos primero en las oraciones para que no nos... Ajá. Ah, perfecto. Está bien, no hay problema. Uh-huh. It's ok. Ok. Cualquier cosa como... Sí, dígame. Y como va a depender, ¿verdad? Dice aquí en tercera persona. Entonces sí. Ya después solo vamos a ir sustituyendo. Ok. Acuérdese que las 7 oraciones son una por cada pronombre, ¿verdad? Sí, una por I, una por you, otra por exacto. we, así, ¿verdad? Así es, sí. Ok. Pero tienes que, bueno, nosotros hemos puesto diferente, verb. Sí, claro, por eso les decía que escojan 7, porque como son 7 pronombres. Uh-huh. Ajá.
Ah, pues sí. Thank you. Very good. Oh, okay. Cualquier cosa me avisa. Gracias, teacher. Thank you. Sería Ana. Stays. Ajá. Hi, Roxana, ¿cómo vamos? Hi. I and drives only S. That's right. Yes. Yeah. Only S. Okay. Okay. And swim is swims. Only S. Yes. Yeah. Okay. And buy buys. And buy buy. See? Buys? For number 8. Yes. B-U-Y. B-U-Y-S. Okay. Okay. And 11 says live, lives. That's right. Yes. Lives. Jenny and Roxana, in any verb that finishes in E, only S. Yeah. Only S. Por ejemplo, only. Love. Si usted dice love y digo Roxana loves English, ¿verdad? So, como ya termina con E, solo le agrega S. S. Ah, ok. Ah, okay. Uh-huh. Entonces, cualquier verbo que termine en E, solo le agrega S. Fonts y writes. Writes, exacto. Very good. Reads. Uh-huh. Reads. That's right. Yes. Stays. Stays. Sigue uh-huh. la regla de nada más la S, ¿verdad? Porque como uh-huh. antes okay. de la Y hay una vocal. Ok. Uh-huh. Fonts. Fonts, yes. Very good. And write, writes. Writes. Yes. Very good, girls. Okay. Now wait. The second part. All right, very good. I'm going to go to another group, okay? Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, me. You're very welcome, Roxy. Full. Uh-huh. Hi, teacher. Hello, Mari. Hi, teacher, we have a question. Yes. And the number 19 is phone. Yes. It's a verb. Yes, it is, my friend Mari. No. Yes. No. Mande, Charlie. Esa es toda una revelación para mí. En serio, no, es, de hecho, es verbo. ¿Sabe que en inglés, de hecho, el inglés es bien limitado en vocabulario? Uh-huh. Entonces, hay muchos nouns, nombres o sustantivos, que son también verbos, dependiendo del contexto y del uso que usted le dé, ¿verdad? En este caso, phone. Usted dice, this is a phone, ¿verdad? Este que está aquí. Uh-huh. Este que se ve aquí. Phone. Pero yo le digo, Maribel llama a Carlos. Maribel phones Charlie every day. All right? So, yes, you can use phones like a verb. All right? No way. Oh, ya le entendí. Igual que sabe que book. Ustedes saben que es un book, ¿verdad? Ajá. Como sustantivo, y, pero existe como verbo. No. Sí. No. Sería book. Por ejemplo, yo le digo, I book a room in the hotel. Book como verbo es reservar. Ustedes han oído el anuncio de booking, no sé qué.com, ¿qué dicen? Booking.com. Ajá, es porque es reservar.com. Ese es el lo que significa. Y le voy a dar el último, Mari y Charlie. Water. Ustedes saben que es water, ¿cierto? Ajá. Agua. Pero, para mí, water. Exacto, your water. Pero usted dice, I water the plants. Yo riego. Exacto, Charlie. Very good. Yo riego las plantas. Muy bien. No dice yo hago a las plantas, ¿verdad? Ajá. Ajá. Wow. Ya ve lo que aprendieron esta noche. Sí. Tiene sentido, porque yo recuerdo que cuando estudiaba, una de mis profesoras de inglés me dijo de que el inglés a veces era de uno buscarle sentido. Uh-huh. Y fue exactamente lo que hice con este último ejemplo, porque ¿qué le voy a echar? Pues a... Mi deducción fue
como le digo, el sentido fue regar, aunque claro, no tenía la menor idea de que usted me iba a decir de que estaba bueno, o sea, yo solamente lo, claro, lo deduje, pero partiendo del hecho de que hay que buscarle sentido a lo que uh-huh, a lo que escribimos. Ahora, en claro, este caso, el ejemplo que puso de Booking, realmente, cuando yo la primera vez que lo oí, no me interesó si era un libro, que en total es un anuncio publicitario. O sea, la idea claro, es generar un nombre que a la gente se le quede se rápido. Le quede, pero no me hubiera dado por, uh-huh, por... No me había dado por entender lo que significaba. Claro. Que, uh-huh. Y yo estoy así, o sea, para mí book es libro. Claro. Y no voy a salir de eso. Water es agua. O sea, ahorita digo, sí, ahora ya sé. Uh-huh. Phone, entonces, igual no es solo. No es solo uh-huh, teléfono, sino que es llamar. Así es que, ya ven. Entonces, ¿sabe cómo se va a dar cuenta? Le voy a compartir aquí rapidito, nada más como para que vean esa diferencia. ¿Cómo se va a dar? ¿Pueden ver mi pizarra? Sí. Ok, entonces usted dice, por ejemplo, I, uy, perdón, no sé por qué está fallando mi pizarrita mágica. I read a book. Ahí está el libro, ¿verdad? Yo, el verbo es read. Y book es lo que estoy leyendo. Pero si usted dice, I book a room, el verbo, acuérdese que después de un sujeto, lo que le sigue es un verbo. Entonces, ¿cómo sé que no es yo libro un cuarto? Para empezar, no tiene sentido. ¿Cierto? Y segundo, yo sé, según la regla, es sujeto, verbo, predicado, igual que en español. Entonces, este book aquí me está sirviendo como verbo, no como sustantivo, no como nombre. ¿Me entiende? Es la posición de la palabra, es la misma palabra, pero la posición donde está cambia. Ahora, si yo digo, he books I don't know, igual a room, ¿verdad? He books a room in a hotel. Aquí no decimos varios libros, aquí es books, es verbo, porque lo estoy conjugando con tercera persona singular. ¿Ya? Mire, qué interesante. Mari, ¿la perdí, Mari? No, estoy bien. I'm okay. Okay. Ajá, entonces ahí te lo que es algo. Ajá. Ajá. Es la posición. Exacto. Esto es como en español el cero, o en inglés también el cero, dependiendo a qué lado uno lo ubique, así tiene valor. En este caso, para entender la oración en sí, hay que ver primero la estructura, ¿verdad? Como sí, lo acaba de explicar. Sí, usted dice, I drink water. Ese es el agua que conoce usted, pero usted dice, I water the plants. Diferente. Y si yo digo aquí, Mari waters the plants, es porque ella las riega en las mañanas. Oh. Mari waters the plants. Uh-huh. Aparte que water no se puede pluralizar de todas maneras. Usted dice, Mari uh-huh, drinks water. Water uh-huh, es no contable. Usted no va a decir aguas, cuántas aguas toma. Usted toma mucha agua. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, water de por sí no se va, como nombre, como sustantivo, no lo puede pluralizar. Como verbo, sí. O sea, no lo pluraliza, lo pone con la tercera persona singular. Correcto. Mira qué interesante. Uh-huh. Ya ve. Déjeme, huevo. ¿Ah? Vamos a agregar el de font, porque nosotros creímos que estaba mal escrito, así que no. Pues se equivocó. La teacher se equivocó. Pues no me equivoqué. Wow, ya aprendimos algo. Porque súper sí, bien. Jamás había oído esto, jamás te lo jamás. ¿En serio, Mari? No, para mí es un verbo, o sea, no cambia, no se modifica, no nada. Ese phone es un sustantivo, perdón, ajá. Es un sustantivo, un nombre de algo que no es verbo, jamás. Entonces, no, y así hay teléfono. Muchísimos, Mari, hay muchísimos. Wow, vamos a estudiarlos entonces. Very thank good. You, teacher. You're welcome. ¿Terminaron las oraciones? No.
No, está... empezando y vamos. Vaya, igual por tiempo voy a regresar, pero las pueden ir haciendo ahí en el camino. Ok. All right, thank you. Thank you. All right, guys, were you able to finish? Did everybody finish? I know Maria and Charlie did not because I was talking to them. What about the rest of you guys? Did you finish? Yes, Bea and me finished. Excellent, thank you. My team's no finished. Your team is not finished, then, Maria, that's okay. No finished, me. No finished? No, me. Okay. Finish. All right. Okay, don't worry about it. Ya vamos a regresar, no se preocupe. Voy a tomar la segunda asistencia, okay? Y luego lo vamos a ir revisando y vamos a ver cómo vamos. A ver, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Present, Miss. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Dayana. Ah, es casi no se le escucha, pero ya le escuché. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Absent. Y Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you. Ah, Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmín Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Very good. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you, guys. Very good. Okay, I'm just going to share this with you here, and then you tell me what they are. All right. So here, go como me queda. Si yo digo she. Was, that's. Goes. All right, goes. All right, G-O-E-S. All right, then swim. Swims. Right, run. Runs. Only S. Study. Studies. Okay, así lo escribimos, pero la pronunciación es studies. Studies. All right, studies. All right, no es studies. Right, no, studies. All right. Studies. Paint, very good, paint. Paint. Very good. Alguien está pidiendo el enlace. Si le ayudan a la niña Adita, please. All right. Number six, drive. 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 Only S. Do. Does. Does. ES, ¿verdad? Does. Buy. Buy. Only S. Play. Plays. Very good. Brush. Brushes. Es así. ES. Very good. What about number 11? Leave. Leaves. Wash. Washes. Very good. 13. Carry. Carries. IES. All right. Carries. Very good. Helps. Answer. Answers. Very good. Have. Has. All right. Read. Reels. Excellent. Stay. Days. And phone. Phones. Very good. The last one, right? Right. All right. Very good, guys. Thank you. All right. Si se fijan, todos los verbos que terminan en la vocal E, all right, solo le va a agregar S, ¿verdad? Como take, o estuviera ahí make, all right, solo le agrega S. Si el verbo le tiene que hacer el cambio de I, E, S, hágaselo en la escritura.
Pero no es que voy a decir Laura studies. No, Laura studies English. All right? Very good, guys. Very good. A ver, Damari, ¿logró hacer alguna oración? Cualquier oración. Yes, miss. Tell me one, please. I write a poem for mom. Oh, that's very nice. I write a poem for mom. Very nice sentence, Damari. Very good. Michelle, tell me one sentence. Que no sea con I. Okay. Ay, no, cada vez que me toca me da el ataque. El que le da. vamos a ver. You run every day in the Cuscatlán Park. You run every day at the Cuscatlán Park. Very good. Chiqui, another one. No I, no you. He brushes his teeth. He brushes his teeth. Very good. His teeth, very nice. Christian, tell me another one. No I, no you, no he. She goes to school every morning. She goes to school every morning. Goes. Very nice. Jasmine, give me another one. No I, no you, no he, no she. We drive to the church. We drive to church. Very good. Bea, hoy la dejo con cualquiera que usted quiera, Beita. Ajá. The rabbit runs fast. Excellent. The rabbit runs fast. Very nice. Mari, another one. Mari, yo sé que me está diciendo un montón de cosas, pero no le oigo. Vaya, pues, perdón, no vi. That's okay. Charlie phones your father. ¿A mi papá llama Charlie o al papá de él llama Charlie? His father, perdón. Ok, yo dije, lo conoce Charlie en sí. Very good, yeah. All right, very good. Excellent, very good. Laurita, another one. They play soccer. They play soccer, very good. Jenny, Marisol, ajá. Huh? It phones are old. Say it again. It phones are old. It phones are old. Ah, okay. ¿Cuál es el verbo en esa oración, Jenny? I say another sentence. Sí, pero antes de eso solo regáleme el verb in this sentence. I don't have verbs. I don't have verbs. You don't have a verb in that sentence. No, and this no. De hecho, sí hay uno. It are. Exacto. Es el verbo. Verbo vi, ¿verdad? Pero es verbo. Yeah. Very good. Okay, that's okay, Mari. Jenny. Acuérdese, y eso es por eso me detuve un ratito con Charlie y con Mari, ¿verdad? Acuérdese que en inglés hay muchos sustantivos que son sustantivos y verbos. En el caso de el phone, es un verbo. Así como está ahí, es un verbo, phones. Entonces yo le digo, por ejemplo, Edgar phones Jasmine every day. All right, phones como verbo, llamar, all right. Ahora yo le digo este, this is my phone, all right, pero ese es como sustantivo, como nombre, all right. Entonces tenemos varios en inglés, en este caso sería phones, very good. Si gusta, deme otra, Jenny, please, de cualquier otro. Okay, he washes the car on Saturday. Excellent, very nice, thank you. Adilio, another sentence, please. Tell me again, Adilio. We go to the church. Yo creo que es mi inter, no sé si dice we o he. We. Ah, ok, sí, pues sí es mi inter, no. Acuérdense que cuando tenemos con we, Adilio, el verbo no lleva cambio. Oh, we go, nada más we go. Nah, ok. Excellent. Very good, Adilio. Very good. Frank, tell me another verb. Another sentence, please.
He reads newspaper. He reads the newspaper. Very good. Charlie, another one. Charlie, your mic is off, Charlie. Sorry. Bea and Jose buy a new car. Bea and Jose buy a new car. Perfect. Very good. Roxana, tell me another sentence, please. She drives every day. Excellent sentence. Very nice. Ede, another sentence. It stays alone. Very nice. Nice sentence. A ver, Maria Jose, give me another sentence. He does your homework. Your homework. All de él. He does his homework. I'm sorry. Okay, no, 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 that's okay, that's okay. Aparte podría ser, ¿verdad? Que alguien haga mi tarea. Además, necesito ayuda con las tareas. All right, very good, thank you. Let me see here. Diana, tell me one sentence, Diana, please. We have the best teacher. I love that sentence, Diana. Very good. Thank you. Very good. Beita ya me dijo del rabbit. ¿Quién me falta? Adita, ¿tiene una oración por allí? Yes, Miss Jessica. Can you tell me your sentence, please? I got to the bathroom. Okay, I go to the bathroom. Very good sentence. Esa es saberla. I go to the bathroom. Excellent, guys. Very good. Okay, entonces. Voy a presentarles la siguiente PowerPoint, repasando lo que acabamos de hacer, all right, para que usted se recuerde cómo es bien esto. Solo déjeme acá. All right, guys, can you see it? Yeah, can you see this? Yes, miss. All right, so that's the present simple tense. Here we have positive and negative, all right? Acuérdese que when we talk about positive sentences, no llevamos ningún auxiliar. We don't use any auxiliary. I say, I like cheese, we like cheese, you like cheese, they like cheese. In the case when we say no, acuérdese que no va a decir, they no like cheese, eso no. Usted va a decir, they don't like cheese. Para decir que a mí no me gusta, usted no va a decir, I no like cheese. Eso sí lo entiendo, pero no, ¿verdad? Entonces usted dice, I don't like cheese. El don't lo vamos a usar para I, we, you, they. And then we're going to talk about he, she, it. He likes cheese. She likes cheese. Sorry, guys. Aquí hay un gran error, pero grave error. Lo vieron, ¿verdad? Excelente. Very nice. It doesn't. Exactamente. Era nada más para comprobar que usted ya sabe que eso no es así. It doesn't like cheese. Hoy sí lo ven, ya lo ven corregido, ¿verdad? All right. It doesn't like cheese. Very good. Entonces, tenemos don't for negative sentences for I, you, we, they, and doesn't for he, she, it. Cuando yo ya pongo el doesn't, ¿le pasa algo al verbo, sí o no? No. Not any, no, no cambia. Never, 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 never. All right? Usted no puede decir, it doesn't like cheese. Me va a dar algo si usted dice algo así. All right? Very good. Okay, vamos a ver si no hay ninguna otra cosa aquí. Okay, cuando tenemos questions, usamos do for I, you, we, they. Usamos does for he, she, it. Do you, Damari, do you like cheese, Damari? Yes, I like cheese. Okay, y en respuesta corta, Damari, ¿cómo me contestará? Do you like cheese, Damari? Yes, I do. Excellent, very good. Roxana, do you drive? Do you drive, Roxana, yes or no? No, no. Ajá, no. No, I drive. No hay. Acuérdese que, Roxana, veamos aquí.
decimos no es lo primero, ¿verdad? Si en el caso de negativa, no, el sujeto en este caso, como usted me va a decir de, sobre usted, ¿verdad? Usted me dice, no, I, y mire aquí. I don't. Don't. No, exacto. I don't. Exacto. Para decirme no, teacher, no manejo, usted me va a decir no, I don't. ¿Qué me está diciendo con eso? Que no. Que no maneja. Que no maneja, solo no, ¿verdad? No. Very good. Ok. Very good. Let me see here. Ede. Ah, Ede. Do you love Jasmine? Y la vuelve a ver. ¡Ah! Ede. Tu futuro depende de cómo respondas esa pregunta. Yes, I love her. Ah, very nice. Y respuesta corta. Oh, yes. Yes, I do. Excellent, very good, nice. Okay, let's see. Laura, do you like your English classes? También su futuro depende, no, Laurita. Yes, I do. Excellent, very good. All right, let's see. Christian, do you live in San Salvador? No, I don't. Oh, very good. Okay, very nice. Frank, do you speak French? No, I don't. Ah, very good. Jenny. Jenny. Do you teach in high school? No, I don't. Ah, all right. Adilio, do you sing? La, 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 la. Do you sing? No, 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 I don't. I don't. Sí, excellent, very good. Okay, very good. Entonces, very good, guys. Cuando sea su respuesta, si es afirmativa, acuérdese que va a empezar con yes, luego sigue el sujeto. Si le están haciendo una pregunta a usted, obviamente usted va a contestar con I. Entonces va a decir, yes, I do. El do confirma el yes que está aquí. De igual forma, si usted dice, no, I don't. Este don't confirma el no con el cual usted empezó. Ese es para, ah, ya sea I, we, they, y you. Si usted está hablando de he, she, it, you're going to use yes, he, does. Or no, he, doesn't. Okay? All right, guys. Very good. So here we have, sorry. Sorry, guys. I'm just going to move us here. Here we talk about when do we use simple present. We talk about, or we use simple present when we talk about habits. We use the present simple to talk about things we do all the time. God. And examples, I get the service bus at 7 every morning. John brushes his teeth before he goes to bed. Eso ya lo hemos visto antes. I play football at break time. My sister goes. No dicen goes, ¿verdad? Ese es gobierno de El Salvador. Dice goes. Goes sailing on weekends. Very good. También usamos el presente simple para things that are always true. Okay, the sky is blue. The earth goes around the sound. I am a student. All right, so these are general truths. Eso es para cuando usamos el presente simple. Esto es lo importante que necesito que se acuerden. Cuando el verbo termine ch, double s, ch, o, and x, le vamos a agregar es. When the verb finishes in consonant, change the Y to I-E-S. Study, studies, carry, carries, fly, flies. ¿Pueden ver, verdad, la presentación? ¿Sí? ¿La están viendo bien? Yeah, all right. Very good, guys. Okay, tómenle foto a esto, please.
Miss, pero en la anterior usted puso cuando terminen en consonant, cambiar acá, acabar. Verbs ending in a consonant, B, C, D, F, change Y to I, E, S. No es cuando, cuando terminen en Y. Que hay sí. que cambiar Y to sí, I, E, S. Lo que pasa es que la idea era que cuando termine en Y y antes de la Y I, se encuentre cualquier consonante. We have to change Y to I, E, S. Yeah. Mm-hmm. Okay. All right. I guess the rule is not properly explained, but it's the okay. same one, Chiki. All right. Like okay. if you have a Thank Y you. And before the Y you have a consonant. Okay. Very good. Me, okay. me pueden mandar la foto, por favor. Es de eso. Sí. Ahorita estamos acá. Find a mistake. You finished taking the picture? Finish, guys? Do you yes. feel, yes, do feel like basketball? All right, yes. let's go right now to your groups. That Thank you, Miss Chippy. Very good. Encuentren el error que está ahí y luego regresamos y hacemos otra actividad. All right, so let's go back to your groups.
Hi, Edilio. Hi, Edita. Hi, ella está viendo la foto porque se metió al grupo, por eso es que no la va a lograr ver. Pero fíjese que estamos encontrando una ahí, la que dice a Life Aging Pizza. Pensamos que esa es la del error, pero ¿cómo hacerla correctamente? Porque ahí dice like, I like, 18, pizza. All right. Entonces, en ese caso, Adita y Adilio, el error está en el verbo like, ¿verdad? Porque lleva ese y no tendría que llevar ese porque estamos hablando de I. ¿Verdad? Entonces solo quítele. Solo es de quitarle. Exactamente, sí. En esto estábamos que cambiábamos otra cosa. No, solo eso, Adilio. Okay. I like us. Yes, I like eating pizza. Yes, Adita, very good. Okay. Thank you, miss. ¿Tenemos que encontrarle el error o solo en las que le hallemos? Ahorita veo. No, es solo una pregunta, ¿verdad? Sí, lo sí, buscamos. De hecho, todas tienen error. Sí, todas tienen, sí. Ok, ajá, en eso estábamos. Sí, very good. Solo una, bien inteligente. Por lo menos ya le habíamos hallado. Claro, exacto. Gracias, Miss. Aquí seguimos con la mis Adita. Thank you, Miss Jessica. You're very welcome, Adita. Do you like? Entonces a esa, mis Adita, solo le quitamos la S. Sí. We play in the garden. Play in the garden. In the garden at break. Play hay que quitar la S. We play in the garden at break. Garden in the garden. Garden. No, as at break. Break. Y la última, our teacher talks very clearly. Hi, teacher. Hi. ¿Estamos hablando de usted? Our teacher. Sure. Our teacher talks. En la segunda teacher estábamos, se puede. I like to eat big pizza or I like eating pizza. I like eating pizza. De hecho, podría ser las dos formas. Puede dejarla como I like to eat pizza or I like eating pizza. Las dos estarían bien. Ok. Después del verbo like, usted puede usar gerundio o puede usar infinitivo. El gerundio es el ing y el to eat es el infinitivo. Cualquiera de las dos acepta el verbo like, pero el verbo principal es like. Ok. All right, very good, guys. Thank you. Excellent, very good. Give me one more minute because some groups are not finished yet. Okay. Thank you. Thank you. Ya las copió, mi Laurita. Ya las copié ahorita. Solo terminando las últimas. Para terminar de copiar. Hi, ladies. Hello, miss. Are you finished? Yes, we finished. Yes. Do you have any questions, Beita? You're very tired, Beita. No. No, teacher. Bueno, un poquito. Okay. Do you have any questions? No. And I like eating is I like it, ¿verdad? No, fíjese que no. A ver, Chiqui, ¿le explica? No sé si es present continuous o algo así. No, fíjese ¿por que... Qué, pues? ¿Por qué, pues? Porque está ahorita comiendo. No, lo que pasa es que en inglés está el presente continuo que es ing, pero también está el gerundio, que la gente lo confunde con el ing, pero no es lo mismo. Sí termina con ing, pero no es el presente continuo. Entonces,
cuando hablamos de gerundio, se vuelve nombre de una actividad. Entonces, en este caso, el verbo principal es like. I like eating pizza. Si usted lo traduce, es me gusta comer pizza. No dice me gusta comiendo pizza. Si fuera el presente continuo, chiqui, si fuera comiendo, yo estoy comiendo. I am eating pizza. Uh-huh. En este caso, el verbo es like. Entonces, el verbo principal sería like. E eating es gerundio. Es el nombre de la actividad comer. All right. Okay. Ahora, pueden cambiarlo de dos formas. Usted puede decir, I like, así como está, I like, quítele la S, like. I like eating pizza. O puede decir, I like to eat pizza. All right. El verbo like acepta dos formas, gerundio y acepta infinitivo. Pero eso es propio de like. O sea, Hay muchos verbos, chiqui, como love, hate, que son así como stative verbs, que son como de emoción quizás, o de feeling, que aceptan ambas formas. Usted dice, I enjoy reading, or you can say, I enjoy to read a book. Yeah. Right? Okay. Entonces, en este caso, lo tengo que dejar, I like eating pizza, uh-huh. O le quito el ing y le pongo to. Super bellita, yay. Yeah. Nada que ver. Aquí voy a ponerlo. I like to eat. Y la diferencia es cuando voy a saber que es un gerundio y cuando sé que es un verbo en presente continuo. En el presente continuo siempre le va a seguir el verbo to be, chiqui. To be, ajá. Mientras okay. Que en el gerundio hay un verbo de acción antes. Usted, por ejemplo, dice, I go swimming. Entonces, usted va a natación o va a nadar. Natación es el swimming. Y si digo, I go to swim. Sí. O I go swimming. Swimming. Uh-huh. Pero no se puede con todo, ¿verdad? No. Uh-uh. Ok. Uh-huh. All right. Okay. De hecho, la mayoría tenían duda con esa. Sí, igual con el fun, en la otra actividad. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que fun fuera, aparte de ser un noun, fuera un verb. Uh-huh. Así como plant también, ¿verdad? Uh-huh. Que está plant como plantar y plant claro. De planta. Así es. Pero dijimos, no, se equivocaron. Se equivocó la teacher. Se equivocaron, ahí dejémoslo. Pero porque... Por aquí andaba alguien, ¿verdad? Que también nos decía, ¿cómo vas a creer? Pero es un niño, de 2 años. ¿Cómo vas a creer que van a usar fun como verb? Pero luego cuando ya comenzamos todo, puse a revisar y yo, sí, es cierto, es un verbo. Y ya, ajá, es algo, aprendimos algo nuevo. Sí, de hecho con Mari, por eso me subí un ratito, porque con Mari y con Charlie estábamos en eso. Y entonces les decía yo, lo mismo, ¿verdad? Que hay muchos verbos o muchos nouns que también son verbos. Entonces, depende de la posición donde se encuentren en la oración. Por ejemplo, igual les decía a ellos el book. Sabemos que book es libro, pero también existe como verbo y que es reservar. I book a room. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. O el verbo water. Water de agua, pero I water the plants every day. Igual milk. Sí, igual. Milk, yo lo he visto como verbo también, que ordeñar. Exacto. Uh-huh. Ajá, y uno sabe que es leche, ¿ve? Sí, que uno claro. Que la toma. Exacto. Pero es cierto. Uh-huh. Sí, entonces hay muchos sustantivos que se convierten en verbos. Lo que pasa es que el inglés en su vocabulario es bien limitado. Entonces no es como uh-huh. Nosotros, ¿verdad? Que tenemos un sinfín de formas de decirle de una cosa a algo. O sea, es como decimos muchas, de muchas formas, ¿verdad? Mientras que ellos, they are very limited in their words. So uh-huh. They need to use, like, some nouns as verbs. Okay. Yeah. Entonces ahí depende de la posición donde se encuentre la palabra, en este caso, que va a jugar como noun o como verb. Okay. All right. Okay, thank you. Thank you. Let's go back so we can check, all right? Okay. Thank you.
All right, guys, very good. We're back. Let's see here. Was everybody able to finish? Damari finished. Majo, yeah, Maria Jose finished. Diana, Jenny? Yes, yes, Mimi. Anita, Mari, very good. Christian finished. Roxy, Laura, yeah? All right, perfect. Adilio just joined us. And Frank, we're waiting for Jasmine and Ede. Quedaron en el mismo grupo. Mire qué casualidad. All right, okay, I guess they're coming back very soon. All right, guys, so let's check this right now. All right, so number one, it says, do he like basketball? What is the mistake, guys? And do. Okay, so it should be does. Does he like basketball? Very good. Number two, Maria. I likes eating pizza. What happened? I like eating pizza. I like eating pizza. Very good. Okay. Ahora, en ese caso, Mari, ¿cuál es el verbo principal de esa oración? Like. Very good. All right. ¿Y el otro qué es? El verbo secundario. Sí, claro que sí, es el verbo secundario, muy bien. All right, solo que gramaticalmente lo conocemos como gerundio. All right, I like eating pizza. Very good, okay. Entonces, si estuviera... Ah, el ing. Exacto, sí, solo que no lo confundamos con el presente continuo. Sí termina con ing, pero no es el mismo, no es la misma función. Entonces, I like eating pizza. Very good. Ah, let me see here. Number three... Michelle, what do you have for number three, Michelle? Michelle is not here? No. Oh, no. Laura, can you do number three, please? And Maria Jose, you're going to do number four. Roxana, you do number five. Laurita. Number three, she does her homework on the service bus. Excellent. She does her homework. Very good. Maria Jose, can you do number four, please? And teacher, I tenía una duda. Sí, dígame. Y era, the film finish o porque no más en tercera persona, ¿verdad? Sí, porque es dice... la película y la película es una. Ah, sorry. Sí, sí. Ah, pues sería. En el inicio sería lo incorrecto, ¿verdad? ¿En dónde, María José? ¿De? No. Busque el error en el verbo, María José. Solo sería finish sin la... Sin la no. Lleva yes. Ok. And what about the spelling, María José? Can you see the spelling? Is the spelling ok? F-I-N-I-S-H-I-E-S. No es only E-S, María José. E-S. Ah, ok, perdón. All right, very good. Yes, that's okay. The film finishes at 8, ¿verdad? Entonces aquí solo nos quedaría poner la E. E-S. Very good. All right. Ok. Roxana, thank you, María José. Roxana, can you do number 4? Or, sorry, number 5. My friends go on the holiday next week. Excellent, Roxana. Very good. My friends go on holiday next week. Thank you very much. Very good. Let me see here. Adilio, can you go and do number 6? Adilio? No funcionaba, sorry. Six dogs and she carried her. She carried her. Yeah.
to the car in the morning. Mm-hmm. Sería en she carries. Okay, carries. Sería en el yeah. verbo, right? ¿O no? Ya, yeah. ¿Cómo lo escribiríamos? Sería trabado, mis perdón. Sorry, se me había trabado a mí. Ok, no se preocupe. Ok. ¿Cómo cambiaríamos el verbo entonces? Sería en. Sorry, yes. Excellent, Adilio. Very good. She carries her little sister to the car in the morning. C-A-R-R-I-E-S. Excellent. Christian, can you do Nicole Kidman? Nicole Kidman acts in a lot of films. Very good. All right. Thank you. Then we have here. Bea, can you do we? We play in the garden at break. Excellent. Very good. Thank you. And Jenny, can you do the last one, please? Our teachers spoke it very clearly. Our teacher, uh-huh. Our teachers. Okay. Le cambió a teacher for teachers? Yes. All right, very good. All right, so you can say our teachers, y deja el verbo así, talk very clearly, or alguien más la hizo de forma diferente. Talks. Our teacher yeah, talks. Okay. All right, our teacher talks very clearly. All right, entonces le ponemos ese aquí. Very good, guys. Thank you. All right, ya para irnos, vamos a hacer estas que están aquí. Pero denme un segundito. Hold on, guys. Give me a second. All right, I'm going to share this last thing with you here. Oh, no, where did I go? Okay, it's here. Okay, so here we have. I want you to rewrite the sentences to negative sentences, all right? No, no vamos a ir a ningún lado, lo van a hacer individual. Every sentence is in affirmative. I want you to make it negative. All right, do it right now. Tenemos, what, 5 minutes en lo que podemos avanzar ahí.
All right, guys, are we finished? Yes, miss. Perfect, very good. All right, let's yes. see. Thank you. Ede, can you tell me number one, please? Okay. Bruce don't work at a factory in the city center. Bruce don't or Bruce doesn't? Doesn't. Yes, very good. No, that's okay. Bruce doesn't work at a factory in the city center. Very good. Let me see here. Chiki, can you do number two? Okay, number two, they don't visit their grandparents every weekend. Excellent. They don't visit their grandparents every weekend. Very good. Let me see now here. Jazz, can you do number three? Yes. My classmate doesn't study English before school. My classmates don't or doesn't? Don't. Don't. Very good. Yes, my classmates don't study English before school. Very nice. Thank you. Let me see here. Jenny, can you do number four? He doesn't like pop music and adventure story. Perfect. Very good. Laura, number five. I don't play the drum in the school band. Very good. I don't play the drum in the school band. Very good. All right. And let's see the last one. Charlie, can you please do the last one? Our aunt doesn't cook delicious chocolate cake for us. Excellent, Charlie. Our aunt doesn't cook. Very good. Yes, our aunt, only one, yes. Yeah, Dígame. Miss, pero dice our. Permítame, Damari, solo, deme un segundito, ya le contesto. Charlie? ¿Cómo quedaba la tercera? One, two, three. My classmates don't study. ¿Dónde? Sí. ¿Por qué dónde? Porque es classmates. Son varios compañeros, Charlie. Oh, yes, yeah. Yeah, sí. All right, very good. Damari, usted tenía en la última. Sí, es que no escuché cómo dijo Charlie, si dijo our aunt doesn't o don't. Doesn't. Pero el doesn't que no solo es para we, she, it. El doesn't es para he, she, it. Ajá, he. Y aquí es our, es... Sí, pero acuérdese que no nos el hour no nos da la pauta, nos da la pauta cuántas tías hablamos. Okay. Uh-huh. En este caso es nuestra tía, una. All right. Okay, tenía la duda. Yes, very good, Damari. Thank you. Our aunt doesn't cook. Very good. Thank you, guys. All right, guys. I'm going to take the last attendance para que solo se quede Adilio un ratito de 10 a 10, 10. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Thank you, Adita. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Creo que se salió de la Gloria Dayana Álvarez de Morales. Parece que varios tienen problemas de internet. Sí, ¿no? Eso estaba leyendo. Uh-huh. Dayana está por ahí, sí. Present. Thank you, Dayana. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández, igual Michelle parece que tuvo problema. Laura Noemí Rivas. Present. Uh-huh. María José Alfaro de Hernández.
Present. Thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmín Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent, guys. Thank you so much for being with me one more night. And I hope you learned something new today. I will see you tomorrow. Solo se me queda Adilio un ratito. Y mañana se me queda Adita. All right, guys. Okay. Have a good night. Thank you so much. Bye. Good night, miss. Good night, teacher. Bye. 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 Bye now. Bye. All right, Adilio. Ajá, Adilio, al fin, Adilio. Al fin. Imagínese. Está pagando una deuda. El primero. Está pagando una deuda antes que llegue el fin de año. A ver, Adilio, yo sé que es primer día de clase, pero estamos igual repasando el presente simple. No sé si tiene alguna duda. Fíjese que sí he estado repasando, tratando, pero al inicio del curso pasado yo le decía que sí me cuesta un montón porque nunca en la vida había visto todo esto, ¿verdad? Entonces trato de repasar para que se me vaya quedando. Pero el detalle es que como los verbos, ¿verdad? Casi no me puedo mucho. Estoy tratando de meterle a eso, pero como casi no... no puedo el significado, digamos, en español. Entonces trato de asimilar cuando se hace una pregunta. Quizás si yo supiera más el significado de algunos verbos, supiera contestarle bien. Pero como no me lo puedo y en eso estoy dándole para ponerme al nivel, porque la mayoría ya entienden un poco más. Pero mire, Adilio, sí, tiene razón, ¿verdad? Y está bien que usted se ponga también como esa meta. Pero la verdad que, acuérdese que estamos en básico 2, Adilio, ¿verdad? Entonces, está usted donde tiene que estar, ¿verdad? Entonces, ¿sabe lo que yo le puedo recomendar? Es que se ponga como meta un verbo diario, Adilio. Ah, ok. Porque, ¿sabe lo que pasa? A veces tenemos muchas más obligaciones, tenemos tiempo muy limitado. Y si saturado, saturado. Entonces, si usted se pone meta de me voy a aprender, no sé, 10 verbos diarios, lo que va a pasar es que no va a tener el tiempo y va a terminar frustrándose porque va a decir, ay, no, nunca me queda tiempo y tal cual. Mientras que usted dice, ah, bueno, agarro un verbo, uno diario, de los que usted... más ocupa en su día a día. Por ejemplo, si usted maneja, usted dice, bueno, manejar. Entonces, ¿cómo es el verbo manejar? Ah, es drive. Agarre un papelito, Adilio. Fuera de broma, agarre un papelito, escríbalo así, grande. Ay, es que no se ve mi papel. Escríbalo así, grande. Ponga drive aquí y péguelo, ya sea en la pared o donde usted siempre lo esté viendo, ¿verdad? O si anda, no sé, un libro, un cuaderno, que donde usted siempre lo, como siempre lo vaya a ver, y usted siempre va a ver el verbo drive, ¿verdad? Drive, drive. Todo ese día usted, su verbo es drive. Trate de como ir conjugándolo o usando el verbo dentro de una oración simple. Yo manejo al colegio, I drive to school, ¿verdad? O yo manejo al super, I drive to the supermarket. Luego póngale, empiece como a ponerle terceras personas, ¿verdad? Mi hermana, mi vecino, quien sea, es tercera persona, siempre con el verbo. Por decirle algo, Miss Adita drives to the supermarket. ¿Verdad? Entonces, ir jugando todo ese día con ese mismo verbo, en cualquier momento que usted... abre el cuaderno y diga, drive, ¿verdad? ¿Qué puedo pensar? Ah, el verbo drive, puedo usarlo con X persona. Y de repente también como decir, ay, ¿cómo diría? No, ella no maneja el supermercado. Ah, she doesn't drive. Entonces, ir jugando con un verbo diario, Adilio, le puede ayudar un poco más que ponerse metas de
de verbos, de aprendernos varios verbos al día. Quiere abrazar algo grande y no se va a alcanzar. Si usted lo piensa, de repente, preferible poquito a nada, ¿verdad? Si usted lo piensa, la semana tiene 7 días. Que usted se aprenda 5 a la semana, multiplíquelo por 20, o sea, por todos los días del mes, quite fin de semana si quiere. Se va a aprender 20 verbos. A nada es un montón, ¿verdad? Sí. Pero vale, va despacio, pero va seguro, ¿verdad? Entonces trate de jugar con eso. Sin embargo, cuando yo le pregunto, usted contesta muy bien, Adelio, y eso es importante. Me deja perdido. No, pero no. Es la luna. Pero trato. Lo bueno es, ¿verdad? Echarle ganas, tratar. Claro. Así es. Lo que me propuesto. Claro, y mire, de verdad que tienen, tienen la ventaja que están en el grupo que todos se conocen. Entonces, sí, lo que decía usted ahora. Eso es muy importante porque a veces, o en otros cursos, como son cursos abiertos, al principio nadie se conoce, ¿verdad? Entonces como que da más pena o de repente así como, no sé qué tanto. Pero aquí es como una gran familia, entonces aprovechen eso, porque no se da la oportunidad así para todos, ¿verdad? Entonces eso también es bonito, tener como la confianza dentro de todo el grupo, con todos, para poder equivocarnos, para poder estar en esa armonía, ¿verdad? Que de repente es como también importante sentir, ah, no, nadie se ríe de mí, ¿verdad? Sino que al contrario, me apoyan y ahí están pendientes. Entonces, esa es una ventaja que ustedes tienen. Bastante grande, ¿verdad? Para, sí, la verdad. Para cada uno, ¿verdad? Los que saben un poco más y los que... Claro, sí, ay, sí. Yo creo que es importante los que saben un poquito más tener esa mentalidad bien abierta, ¿verdad? De repente, Chiqui, por ejemplo, que ella puede un poquito más. Ahora me decía, creo que he aprendido algo nuevo porque teníamos, ¿se acuerda el verbo phone? Entonces me decía, yo no sabía que era, se podía usar como verbo. Igual le pasó a Mari y a Charlie. Entonces ellos sabían que eso es un phone, ¿verdad? Pero no sabían que se puede usar como verbo. Entonces, también los que saben un poquito siempre aprenden algo nuevo. No, sí, eso es un hecho. Sí, la verdad que ahí van tratando todos de, de llevar ese ritmo y usted que enseña súper bien, ¿verdad? Y tiene esa gracia, decimos nosotros los cristianos, esa gracia y el don lo ha desarrollado bastante bien. Ah, muchas gracias. Sí, aquí estamos para servirle hoy, así que cualquier cosa, usted me detiene y me dice, no entendí, teacher. No, gracias, de veras, por la paciencia y de veras, por todo. Pero ahí vamos a estar, y le voy a escribir seguido. Sí, así es, aquí estamos. Oye, no se preocupe. Un gusto de verdad estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por todo. Bueno, mañana. Ya sabe, Dilio. Pase buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.